Hello, hello. Evening. Good evening. How are you today? ¿Cómo estamos? I'm fine. Permítame un segundo que. El pelo se me estaba viendo la cara. Okay. Se lo tengo amarrado. Okay, hello. Welcome. Bienvenidos a todos y todas. José, teníamos problemas con la plataforma. Ya vamos a ver cómo solventamos todos esos problemas el día de hoy. Que tengan preguntas, dudas. Gracias a los que siempre tienen su nombre completo ahí en la pantalla. That's excellent. Sí, porque le puse en la forma que usted decía, pero siempre me salen mal. Oh, hubo problemas, sí. Ya vamos a revisar eso, a ver cuál es el problema. Hello, welcome, Johnny, Francisco, David, José, Carlos, Brian, Karina, Esmeralda, Waldir, Motorola G7 Power, Giselle, I don't know who that is, Ignacio Pérez, y está conectando el audio, así que de hecho no nos puede escuchar porque está conectando el audio. Good evening, teacher. Good evening, Ignacio, how are you? I am fine, thank you. Very good, excellent. Okay. Yo no sé si ya se cambió el nombre. Sí, yo creo que se cambió el nombre, eso salió. Okay, excellent. So, vamos esta clase a repasar un poco sobre lo que vimos la semana pasada. Y vamos también a aclarar cualquier duda que se tenga sobre la plataforma. Vamos a hablar un poco sobre temas importantes. Bueno, todos los temas son importantes. Pero en este caso vamos a hablar de las double-edged words. Que eso significa las palabras que nos ayudan a preguntar. Valga la redundancia. Preguntas donde querramos razones. Ya no querramos que nos digan sí y no. Sino que querramos una razón. Vamos a aprender a hacer esas preguntas. Y vamos a aprender también sobre the prepositions of place. Preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar ya están en la plataforma, como todos los temas que yo les doy. Y si ya vieron el video, tienen una idea adelantada de lo que voy a estar hablando. Si no han visto el video de la plataforma, aquí vamos a verlo. Y cuando usted ya llegue a la plataforma, va a decir, ah, ok, esto es lo que me explicó la teacher. Ok. So, primero que nada, good evening everyone. Welcome to the class. Thank you for being here. This is your second week. Second with us. So, felicidades. Ya, digamos, el viernes estamos a mitad del camino del primer módulo. Entonces, yes, se pasa rápido el tiempo, guys. Ok, bienvenidos a todos y todas en nombre de Inglés Corporativo. Gracias por estar una semana más con nosotros. Gracias por seguir y llegar a la segunda semana porque no son todos los que llegan. Que okay. Iniciamos como con 30 y tantos y van a ver que esta semana van a haber menos, ¿ok? Solo los que estamos aquí porque queremos aprender algo, ¿verdad? Y los que perseveramos somos los que vamos a llegar al final, ¿ok? Excellent. Oh, bueno, para personas que se retiran por motivos grandes. So, para empezar, mi pregunta, la que debo hacer siempre, y creo que algunos me van a decir que sí, pero tengo que hacerla. Hay preguntas, problemas o alguna situación que se nos haya presentado con la plataforma que quieran que hablemos de ello. Lo que yo le decía. José, correcto. José me decía eso, ya lo vamos a ver ahí un poco con él. ¿Los demás? Los demás sin problema. Perfecto. José, solo dígame qué ejercicio es. Para yo dirigirme a ese en la plataforma. Permítame. El 2.7, 2. Solo sí, dígame. Dice que es el 3.4. Oh. 3.4. Ay, con razón, José. Yo estaba investigando la sección 2 ahora y dije, ¿cómo? ¿Qué le pasó en la sección 2? No, es en la 3. 4. Va, lo voy a revisar ahorita, guys, porque puede ser que a todos les llegue a dar problemas en ese momento. Así que, pues, mejor tenerlo antes, a ver si existe algún problema ahí.
Yo probé con de varias maneras poniéndole de todo y todo me salía mal. Nada, verdad. Ok, mire, no me está cargando la plataforma ahorita, no sé por qué. Y okay, ahí está perfecto. Ok, vamos a compartir aquí para que todos vean. Right there. Ok, so it says conversation one, Hiroshi. Are you and Michael from Japan? Yes, we are. ¿Eso estaba incorrecto, yeah, le parecía? No, todo eso estaba bien. Solo los, desde la 2, donde dice... Conversation 2. Is Laura, esa estaba bien, que es is. Is Laura from the US? Uh-huh. No, she is... Not, porque ahí está el not, ya no voy a agregar el chi. She's not, she's from the UK. Is she from London? Yes. De ahí todas las tenía buenas. Ok, veamos estas entonces, ahora corrijamos a ver qué nos dice. Esa la toma incorrecta. No, she's not. Pongámosla así. Ok, pero miren las demás, a mí me las tiro correctas, José. Esta. Sí, sí, esta, no, sí, esa la tenía buena, si es que solo es en la B y en la A que sigue. ¿En la A que sigue? ¿En esta? No, esa sí está bien. En la que sigue es la, dice no, en la B. Y la otra B que dice English, espacio English. En esas dos. Veamos entonces. Miren, me la agarró. Y aquí me la agarró. Ah, entonces son contracciones, José. Tiene que ser con contractions. Porque con contractions, mire, ya me la agarró. No, pero esperen. Mm-hmm. Hagamos algo. Si la pone así... Como yo la tengo aquí, exactamente como yo la tengo aquí. Y no, de hecho voy a tomar ahí una captura de eso. Si la pone de esta manera, ¿okay? La respuesta. Y le da que no, me la envíen un screenshot y yo les aviso los de soporte técnico porque ahí ya sería algo de soporte. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ok. Vamos a ver, yo tengo la misma duda. Kayla, ¿el mismo problema es en la misma parte? ¿Era en la misma? No, abajo. O sea, sí es en la conversación 2 y en la 3, pero no eran en esas oraciones exactamente. Ok, entonces yo lo que les aconsejaría es que hagan contractions en algunos casos, que hagan contracciones, que vean si es mayúscula la primera letra, si va al inicio, si va un punto. Si aún así no da una solución, entonces me envían captura y yo la envío a las personas y digo, mire, esta persona está teniendo problemas y no le está dando la respuesta, ¿ok? Yes? Ok. Excellent, very good. Ok, welcome, porque ya vi que se conectaron varios. Excelente, me gusta que estén aquí. Significa que vamos a iniciar la segunda semana bien, porque hay bastantes. Ok, espérenme. Que tengo que modificar una cosa antes de poderles presentar aquí. Ok, excellent. Very good. Somos 27. Ok, significa que no se fueron muchos. Excellent, very good. Welcome to everyone who just joined the class. Gracias a todos y bienvenidos a todos los que se acaban de unir a la clase. Vamos a empezar. A ver, la persona que tiene como Moto G7, no sé si me puede decir cuál es su nombre para yo poder editarlo y poder dirigirme a usted con su nombre. Hi. La persona que tiene Moto G7. Está conectando el audio, de hecho. Ok, si no me... Ok, Moto G7, hola. Yo veo que está ahí, que aparece, pero necesito saber su nombre. Si me lo puede escribir en el chat para yo poder dirigirme a usted por su nombre, por favor. La persona que tiene el Moto G7 Power. Okay.
por favor, me escribe ahí su nombre en el chat para dirigirme a usted con su nombre. Les presento la clase. Iniciamos. So today is Monday, October 19th. The day today is, the year today is 2020. So we have Monday, October 19th, 2020. Estamos en las últimas partes de la section 2, que se llama What's This? What's This? ¿Y qué se acuerdan que significaba this? ¿Para qué lo usábamos? Para referirse acerca de algo que está cerca y es similar, sea una sola cosa. Excelente, very good, thank you. Y el this es para cuando son varios. Varias cosas. Excellent, thank you guys, very good, muy bien, good job. So, aquí en este caso, ¿verdad? Okay, este es el repaso, lo que vimos, las reglas. Tengan presentes esas reglas porque las van a ocupar el día de hoy. Eso es lo que estábamos repasando. This. Cerca. Ambos se utilizan para algo cerca. This. This es singular. This. Plural. ¿Ok? Podemos utilizarlo solo para referirnos a las cosas como this book. These books. O para decir algo específico de ellas. Como por ejemplo. This is a rabbit. Este es un conejo. These are rabbits. Para definir qué son las cosas o dónde se encuentran las cosas. Utilizamos el verbo to be junto a el this o el this. Si estamos hablando de una sola cosa, just one singular thing, we use is. One is. If we're talking about two or more, we use are. Hablamos de dos o más, utilizamos el are. ¿Ok? Excelente. Vamos a hacer una pequeñita actividad, pequeñita actividad. Como ustedes terminan estas cosas rápido, vamos a hacer una pequeña entrevista, ¿ok? Para hablar de los nombres, presentaciones, introductions, y para hablar también de deletreo, cómo deletreamos cosas. Entonces vamos a ir a practicar con nuestros compañeros. A ver, tengo algo en el chat y no puedo verlo desde aquí. Carmen, ok, Carmen. Gracias. Voy a cambiar el nombre. Carmen. Excelente. A ver, si me pudiera poner el nombre completo sería espectacular. Pero si no, así está bien. Ok, so we're here. Interview, vamos a hacer esto, lo voy a leer yo para ustedes y ustedes lo practican después con alguien. It's, hi, what's your name? My name is blah, blah, blah. What's your last name? My last name is blah, blah, blah. I'm sorry, how do you spell it? Repito, I'm sorry, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? It's... Y ya empiezan a deletrear. B-L-A para bla, bla, bla. Thank you. What is your phone number? Y ya le da su phone number. Vamos a practicar dos cosas aquí, guys. Spelling, o sea, el abecedario, and numbers. Vamos a hacer esta práctica con alguien. María del Carmen Escobar. Guzmán Escobar. Very good. Thank you, Carmen. Okay. Inicio entonces. A ver, ¿quién me va a ayudar a hacer la práctica? Hi, what's your name? Gracias, José. Very good. Permítame, lo voy a compartir de nuevo. My name is Diana. What's your last name? My last name is Sayas. I'm sorry. How do you spell it? Spell it. Spell it. Spell it? It's Z-A-Y-A-S, Zayas. Okay. Thank you. What is your phone number? It's 707-07093. Okay? Okay.
Excellent. Very good. Esa es la práctica que vamos a hacer. Esto vamos a ir a practicarlo ahorita. Lo voy a dividir en parejas para que lo practiquen. Por favor, cuando estén en parejas, practíquenlo. Porque a veces estoy saltando entre las breakout rooms y llego a algunos que están callados, que ya no están hablando. Si todavía, si ya yo pasé y ustedes ya practicaron, practiquen de nuevo. Van a tomar dos turnos. Primero uno va a ser black, después el otro va a ser red y así, ¿verdad? Primero uno pregunta y el otro responde. ¿Preguntas sobre esta actividad que vamos a realizar en este momento? No. Claro, como el agua, ¿ok? Perfecto. Gracias, José, por estarme respondiendo. Me hace que no me sienta sola. Thank you very much. Ok. Va a quedar un grupo de tres. Ahí los demás solo se ríen, pero son malos. Ok, very good. Let's join the rooms. Vamos a unirnos. Se me fue la invitación, teacher. Ay, ay, ay. ¿Y en cuál estaba? A ver, ¿quién fue que me dijo? ¿Quién fue que me dijo? Ignacio. Ignacio, 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 Ignacio. ¿Dónde lo puse aquí? Vamos a ver, Ignacio, ¿en cuál está? Deme un segundo, Ignacio. Oh, aquí está. Va, lo voy a unir a una, pero no se una hasta que yo le diga, ¿ok? Ok. No se una a esa, no se una, no se una. Ahora sí, únase. Girando hacia el lado derecho. Teacher. Gabriela, dígame. En la sala que yo estaba, solo estaba yo. ¿Con quién estaba usted, Gabriela? Pero ya está ahí su compañero. Ya no puede volver. No. A ver, no se una. La voy a unir a una, pero no se una, ¿ok? Yo le voy a decir cuando se una. Yo le voy a decir cuando se una. Ahora, únase ahí. Llega a cero. No tiene compañero todavía. Ahí viene, Kenny. Ahí viene la compañera. Hi. 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 Johnny, ¿qué pasó? La computadora. ¿Cómo? Se apagó la computadora y me tocó conectarme de teléfono. Ah, vaya. ¿Ya estaba en una sala usted? Sí, estaba en una. ¿Con César? No, no, me salí cuando estaba explicando. Se apagó la computadora cuando estaba explicando. Espérenme un momento. Sí, sí, se me reinició la computadora, ya me muestro. Ok, ahorita lo voy a mandar a trabajar con César. César, si puede, se une a la sala porque voy a mandar al compañero y le voy a ir a explicar.
Que si pueden unirse a la sala los dos. Johnny, César, a la 11. Les voy a explicar. Ok, perfecto. Miren, guys, lo que tienen que hacer es esto, bien fácil. Van a practicar esta conversation. Ok. Es lo único que están haciendo, practicando esta conversación. Va a decir uno, hi, what's your name? My name is bla, bla, bla. Y aquí en esto donde dice, how do you spell it? Va a deletrear su last name. Y después le va a preguntar su phone number y va a contestar el phone number. Ok, preguntas. Sí. Cuando es doble L, ¿cómo se dice doble L? Puede decir double L. Ok, ok. Lo demás todo está claro. Ok, perfecto. Practiquemos entonces. El compañero bien, tiene... Señor. Sí, dale. Francisco, ¿qué pasó, Francisco? Ya lo practicamos 5 veces, ¿no? ¿Cuántos? 4 veces cada uno. Ah, ¿de verdad? Sí. Ok, excellent. Thank you very much, entonces. Ya vamos a cerrar los breakout rooms. Hi. Hi. ¿Están haciendo? Ya terminamos de practicar 2 veces. Ah, ok, perfecto. Pues. Sí, sí. Lo que ella nos dio, la lista de cosas, de objetos. Okay. Y eso le va abriendo a uno más puertas como para aprender a conversar más con las personas. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? La E, es I, sí. Es I, y yo dije hey. Entonces, K, I, Y. Ah, ya nos vamos. Hello, hello. Bienvenidos de nuevo. Vaya. Espérenme que está lloviendo y me dan unas alergias bien feas. Okay. Aquí también está lloviendo. Ojalá que no se vaya la luz otra vez. Ay, ojalá. No, aquí está lloviendo tranquilito, pero es que me dan unas alergias raras. Yo le tengo alergia a la vida. Okay. Good guys. Vamos a ver, ya regresaron todos. Me faltan Kevin y Ronald, que no han entrado. Vladimir, Waldir también. Ok, ahora sí. Bien, les voy a explicar. A ver, no es explicarle. Les voy a dar un tip, porque ustedes son tan buenos estudiantes, así bien participativos y no sé, ¿verdad? Entonces yo digo, tengo que ser más participativa bueno. Yo. Tengo que ser yo más participativa porque si no me van a dejar afuera. Entonces, les traigo una participación extra. Vamos a aprender algo que está fuera de la plataforma, algo que no está ahí incluido, pero que yo quiero que ustedes aprendan porque les va a servir en pronunciación, que yo creo que es donde a todos nos hace como, sí, es que yo te entiendo, pero hablártelo, ya he estado ahí yo. Ok, so, voy a mostrarles aquí mi pantalla y van a aprender lo que se llama un tongue twister. ¿Saben qué es un tongue twister? No. ¿Qué saben qué es tongue? Tongue, no. Twister sí es como una espiral o... Ajá, ajá, una espiral. Tongue es lo que nos ayuda a hablar. ¿Qué está dentro de nuestra boca? La lengua. Ajá, la lengua. Entonces, ¿qué creen que sería un tongue twister? Exactly, un trabalengua. Exactly, yes. Y hablar el español podemos poner trabalengua en inglés. Va, miren. Parece que no, José, pero mira, a mí me has ayudado un montón. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Vaya, ya lo saben, eso es todo.
más nada aquí. Drop the mic. Y botan hacia el mic. We call screen for ice cream. Ya, yeah, mire, ya lo dijo José. Va, ¿y yo qué hago aquí hablando? Ok. Ok, escúchenme entonces. Va, ya sé que todos pueden, very good. Pero déjenme entrar en la participación. Ahora ya son bien participativos. Me encanta eso, me encanta, me encanta. Pero déjenme explicarles una cositita para que entiendan algo. En español, nosotros, nuestro cerebro no entiende por qué esta palabra, y después les van a notar, porque esta palabra está escrita así. Nuestro cerebro quiere agregar una E antes, porque dice, ¿cómo va a ir una S sola? No es posible que una S esté sola. Entonces nuestro cerebro viene y le agrega una E al inicio. Bien inteligente él, le pone una E al inicio y dice, ah, ahora sí tiene sentido. Pero ustedes no se dan cuenta de ese proceso. Y por eso es que el cerebro dice, school, student, scream. ¿Ok? Cuando lo correcto sería solo el sonido de la S y el resto de la palabra. Lo hago con el primer ejemplo que está aquí. Scream, scream, scream. ¿Ok? Como que le están diciendo a alguien, cállate. Scream. No, bueno, no. Scream, scream. Porque si yo digo, I scream, you scream, we all scream for ice cream, se escucha raro. Si yo digo, ice cream, ven, ya se escucha más fancy, elegancia la de Francia. I scream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ok? Ahora, la otra que está, la otra clave de la elegancia es que la R yo la practique y se me quede aquí en el paladar, no se desarrolle. Entonces es ice cream, no es ice cream, Karim, no. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ven, muy distinto si yo les digo I scream, you scream, we all scream for ice cream. Se te nota que hablas español, me dirían a mí, ¿ok? Pero si yo lo digo correctamente, sin mencionar la E antes de la S y con la R correcta, yo lo digo como ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Rápido, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ok? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Esa es la práctica que vamos a hacer, pero no práctica para actualito, no para right now. Una práctica que yo les voy a dejar a ustedes para que en sus casas estén practicando y digan ice cream, you scream, we'll scream, fresh cream, ice cream. Y así estén practicando. Y después si me dicen, ah, teacher, yo ya me lo sé, le voy a mandar un audio. Perfecto. Si me dice, teacher, ya lo digo perfecto, mejor que usted, no sé qué hace dando inglés. Y lo dice en clases y lo diga así aquí frente a todos. Por mí no hay problema, ¿ok? No va a estar aquí como diciendo show off. O sea, como diciendo, ay, mírenme. No, sino que es algo que yo les he pedido. Entonces, si lo dicen aquí luego en la clase, perfectísimo. Al inicio de la clase, mañana les pregunto, ¿alguien tiene el tongue twister? Y usted me dice, sí, teacher, ha llegado mi momento de brillar. Y lo dice, ¿ok? Perfect. So, I scream, you scream, we'll scream for ice cream. I scream, you scream, we'll scream for ice cream. Yo creo que aquí en la casa ya están locos de que diga yo eso, pero es que es verdad, esto es una gran cosa para aprender a hablar inglés. Para aprender a pronunciar, it's perfect. Después los voy a poner a aprender esos otros que dicen como, por ejemplo, how much would a witch chuck if a witch chuck would? Después van a decir eso. ¿Ok? How much would a witch chuck if a witch chuck would? Hasta hay una canción bien bonita. ¿Ok? Perfecto. Van a practicar esto. Yo tengo fe que sí y van a participar. Yo sé que sí van a participar mis estudiantes. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Questions with be. Preguntas con el verbo to be. Ustedes ya vieron esto. Una pregunta con el verbo to be, ¿cómo inicia, guys? A ver si me dicen. Verb to be. Con el verb to be. Digamos que en este caso queremos hablar de is. ¿Ok? ¿Después qué va? Pronoun. Pronoun o el subject, ¿verdad? De la oración. Ok, is she. Luego. Un complement, right? Is he, vamos a decir, your friend.
y el question mark, ¿ok? Is she your friend? Fácil. Yo tengo la regla que es primero el subject, después el pronoun o el subject. Primero el verb, perdón. Luego va your friend, que es mi complement, y el question mark al final, ¿ok? Ahora, ¿ustedes se acuerdan que estábamos viendo is and this and this? Ahora, ¿cómo hago una pregunta con this and this? Simplemente en la parte donde va mi sujeto, yo agrego el this, ¿ok? So, for example, it will be, is this your marker? ¿Es este tu marcador? Y el sujeto se queda aquí, ¿ve? Donde va el sujeto, yo agrego el this. Otra pregunta podría ser, is this my car? Uy, mi dislexia. Okay, is this my car? Is this her house, su casa de ella? Is this her house? Okay. ¿Por qué utilizo is? Porque estoy hablando de un singular con ese this, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera hacer la pregunta con el otro this, que es para plural, ¿con cuál verbo to be creen que debería abrir mi pregunta? Excelente, muy bien. Me gusta que todos activaron ese microfonito. Excelente. Entonces tenemos are these, I don't know, are these your keys? Miren, importante, importantísimo este dato que les voy a dar para la vida. Esto que está aquí son llaves. Se pronuncia keys. Keys, ¿ok? Hay otra palabra que se pronuncia así y es la palabra beso en inglés. Keys. Keys, keys. Lo mismo. Tengan cuidado en que conte... ¿Francisco iba a decir algo? No, estaba deletreando. Ok. Tengan cuidado en qué contexto van a decir esto, porque pueden cometer un error. Te voy a contar la historia pequeña. Diga. Key es distinto a keys, ¿verdad? Sí, key. Que llaves a veces. Key es una llave. Key es una llave. Keys son varias llaves. ¿Ok? Y también es beso. Pero se escribe diferente. Voy a contar, tienen que tener cuidado con eso porque una vez a una muchacha que trabajaba en una casa de americanos, le pasó que el esposo dijo, give me a kiss, pero esto es una historia real, no se las estoy inventando, I swear. Yo me la contó, me la contaron los americanos y la muchacha, okay, los estadounidenses. Le dijo el señor a la esposa, give me the keys, ok. Dame las llaves, entendió la muchacha, ok, que hace la limpieza. Y llega la muchacha y le dice, oh, yo le voy a dar las llaves. I'm gonna give him the keys, ¿ok? Yo le voy a dar las llaves. Y la muchacha sale corriendo y la muchacha esposa del señor se le queda viendo como, ¿y por qué le vas a dar un beso a mi esposa? Right? Y ella le dice, y le llevaba unas llaves en la mano y dice, yo pensé que pedía las llaves, pero no, estaba pidiéndole un beso a su esposa antes de irse al trabajo. Así que, yes, hay que tener cuidado con los contextos, de qué decimos las cosas, ¿ok? Are these your keys? Son estas tus llaves. Very good. Are these your keys? Otro ejemplo podría ser. Are these your wallets? Ok. Carteras. Are these his, I don't know, his what? El vocabulario que nosotros tenemos. A ver, 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 a ver. ¿Nadie se acuerda? Watch. Ok, ok. Watches. Watches. Watches sería en ese caso, ¿verdad? Watches. Porque es un plural. Ok, are these his watches? Son estos sus relojes. O relojes. Ok, very good. Simplemente cambio esto. ¿Dónde va el sujeto? Y hago una pregunta así. Eso está fácil, sencillo, nadie se pierde, todo bien, todo correcto. Ahora voy a explicarles esta parte, guys. Esta parte, y si ya estuvieron en la plataforma, ya vieron esta. ¿Cómo hacer esta pregunta, por ejemplo, que está aquí? Todas las que inician con el verbo to be así, se responden con sí
o con no. Más nada. Sí, no, murió. Is she your friend? Yes, she is. Is this your marker? Yes, it is. Is this my car? Yes, it is. A ver, espérense, me hizo falta decirles aquí. Estas preguntas se contestan con they. Como yes, they are. Okay. No con yes, there are. These are. Yes, they are. Okay. Yes, they are. Okay. Ahora, todo esto se contesta con sí. Sí, no. Yes, no. Yes, it is. No, it isn't. Ahora, para hacer preguntas que se contesten con una explicación, ya agregamos al inicio de la pregunta, antes del verbo to be, o sea, ya no va a ser el verbo to be lo primero, agregamos algo que se llaman las double-edged words. Double-edged words. ¿Y qué son las double-edged words? Son estas que están acá. La voy a decir y voy a decir su significado y después voy a repetirla de nuevo. Who, quién. What, qué. Qué con tilde, ¿verdad? Porque es pregunta. When, cuándo. Ya vi que algunos ya saben, vean. When es cuándo. Where es dónde. Why es por qué. ¿Por qué de pregunta? ¿Por qué separado y con tilde? En español así es, vean. No preguntamos con cualquier por qué. Con una X y una K. Una Q. ¿Por qué? Why. ¿Por qué? How es cómo. ¿Cómo? ¿Ok? How. ¿Cómo? ¿Ok? Voy a repetirles una por una. Who. What. When. Where. Why. How. Excelente. Ahora, guys, esto es para hacer preguntas más abiertas. Entonces ya no voy a preguntar yo, why is she your friend? Porque es ella tu amiga, ¿verdad? Why is she your friend? Yo le digo, yes. Ah, mira, ¿y por qué Juanita es tu amiga? Sí. Usted no responde así en español. Usted responde, ah, ¿por qué esto y esto, verdad? Ahora, why es por qué de pregunta, pero ¿cuál es el por qué de respuesta? El por qué unido y sin tilde. ¿Alguien sabe cómo se dice por qué en respuesta? Because. Because. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, guys. Excelente. Very good job. Vamos a hacer ejemplos. Se agrega primero, miren. Ok. Okay, no, vamos a poner. Okay, why is he here? Because he ¿Por qué está él aquí? Ah, porque aquí trabaja. Porque aquí trabaja él, ¿verdad? En inglés no se puede omitir el sujeto. Why is he here? Oh, because he works here. Porque aquí trabaja. Okay. Why is he here? Because he works here. Otra. For example, ¿dónde está tu mamá? Where is... Háganme... preguntas, cuando yo les pido que trabajen en esto, háganme preguntas que sean de is, de dónde está o cómo es, ¿verdad? Es, cero estar. No me vayan a preguntar, where do you live? Porque ahí ya no estamos, ahí estamos hablando de otra cosa, o where is you live? Ahí no. Solo el verbo tiene que ser el is, muere. Where is your mom? My mom, is mi dislexia. In the house. My mom is in the house. Otra pregunta. Esta es, ¿cómo está ella? How is she? How is she?
She is. Is. Okay. Ella está bien. Uh-huh. Okay. Otra pregunta podría ser. What is, y aquí voy a hablarles de un sujeto compuesto. Okay. Your favorite food. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? What is your favorite food? Y la respuesta, obviamente, larga. My favorite food is en mi pizza. Caso sería, oh, pizza. En mi caso sería seafood. ¿Saben qué es la seafood? Ah, perdón, va unido. Comida marina. ¿Qué es? Los mariscos. Mariscos. Yes, I love mariscos. Ok, ya, siente comida, me va a dar hambre. Los shrimp. ¿Cómo? ¿El shrimp? Los camarones. Shrimp. Shrimp. Shrimp, yes. Very good. So, what is your favorite food? My favorite food is seafood. ¿Se fijan cómo doy una respuesta más completa, una respuesta más larga? Una razón doy, una razón. Porque si aquí me preguntan, what is your favorite food? Estoy comiendo con unos amigos y me dicen, hey, what is your favorite food? Y yo contesto, yes, it is. Se van a quedar como, okay, ¿qué? Okay, very good. Se responden con preguntas más completas, respuestas más completas. Ahora es su turno, chicos y chicas, okay. Me van a hacer 5 preguntas que son cortas y 5 preguntas largas. ¿Cómo es esto? Así. 5 preguntas de este tipo. Que solo se contestan con un sí o con un no. Y 5 preguntas que llevan una razón. Ya, mi dislexia. Okay. Is she your friend? Esta se contesta con un sí o no. Y esta se contesta con una razón. Why is she your friend? 5 así. 5 así. Y me las envían al chat en privado. Ya saben cómo. Recuerden, es mejor si me las envían todas de un solo, así no se pierde una por una en el chat con los demás chats. No hay problema, César.
Hay unos que me las enviaron al mismo tiempo. Very good. Recuerden que son 5 con razones y 5 de sí y no. Muy bien, muy bien. Very good, Francisco. Very good, Kevin. Ajá, ¿por qué soy su teacher favorita? Cuénteme. Very good. Thank you, José. Matal. Perdón, Matal Sol. Unido. Nada más, no nos olvidemos de agregar los signos de interrogación al inicio de las preguntas. Y siempre que yo inicie una oración o pregunta, la primera letra debe ser capital, mayúscula. Me envió oraciones y tienes que convertirlas a preguntas. Solo invierta el verbo y el sujeto y al final me agrego un question mark. Por ejemplo, Delmi, la primera dice she is my friend. En pregunta el is iría primero. Ok, y diríamos is she my friend y con un question mark al final. Me gustan esos ejemplos, Keila. David, David, yo le cambiaría el is he de su primera pregunta por un is this. Consideraría yo correcto eso porque en Is He Your Notebook me está diciendo él es tu cuaderno, ¿ok? Y él no es su cuaderno, porque es un él persona, humano. This is cookies, this is shoes. Josué Adalberto, ahí pondría yo, what are the keys? The keys are in the box. In the box. ¿Había que responderlas? No, Carlos, eso es opcional de cada persona, pero está bien. Ah, por lo que yo... No, no era usted que le pregunté, ¿verdad? Ok, very good. A los que no han terminado de mandarlas, me les envían las respuestas. Solo voy a pasar a explicar el siguiente tema porque si no, ya no me va a quedar chance. And we need to do it. ¿Ok? Espero las respuestas de los demás mientras tanto. Ok.
So, esto ya lo vieron, si ya estuvieron en la plataforma, yo sé que hay unos que llaman hasta por la 3 y está bien, pero aquí es una explicación extra, ¿verdad? Tenemos las prepositions of place, guys. Las prepositions of place pueden ser algo que es muy confuso. ¿Y por qué es confuso? Porque en español, vuelvo al español, nosotros tenemos que desaprender, aprender a desaprender para aprender, diría yo. O sea, no porque en español es así, se va a decir así en inglés. O sea, no tenemos, no hay que buscarle una pregunta así como que, teacher, ¿pero por qué se dice así en español? Pero y en inglés, mire, ¿por qué así? Pues es el inglés, that's English, right? Incluso los órdenes de las palabras, ustedes van a ver que van todos así, mezclados. Ok. Cuando yo digo, la computadora está en la mesa, I don't know, la carne está en el refri y, digamos, el lápiz está en mi mano. Okay. Para todos utilizamos en, y ahí en. Pero en inglés cambia, porque en inglés puede ser in, en inglés puede ser on, en inglés puede ser above, en inglés puede ser, I don't know, something like that, ¿ok? Entonces las preposiciones de lugar es importante entender por qué son. Y aquí tengo estas prepositions of place, ahí están, miren. Prepositions of place, behind. Ahí lo tienen ustedes el ejemplo con esa pelotita, yo voy a hacerlo con este marker. So, for example, where is the marker? Where, ya ven, una de las que acabamos de ver, where is the marker? The marker is behind my hand. Okay, ustedes no lo pueden ver porque está behind my hand. Y la oración, ¿se fijan cómo se forma? The marker es el sujeto, is es el verbo, behind la preposición del lugar, ¿y dónde? El lugar. The marker is behind my hand. ¿Se comprende? Sujeto, verbo to be, is, preposición de lugar, behind my hand. El lugar, mi mano, atrás de mi mano. Okay? The marker is behind my hand. Voy con otro ejemplo. The marker is in front of my hand. The marker is in front of my hand. Behind, in front. The marker is next to my hand. Next, al lado, a la par. The marker is between my hands. Okay, está en medio. Between my hands. The marker is between my hands. Aquí ya no está al lado, pero sí está, ¿cómo se diría? ¿Qué significa near? Cerca. Excelente. Cerca. Excelente. The marker is near my hand. Ahora, above no es así, encima, sino que está como sobre, como flotando. Ok, sobre. So the marker is above my hand. Above. Miren cómo la B primera la menciono así, above. Y la siguiente, above. Importantísimas esas pronunciaciones, above. Guys. Yes, above. Así sonaría above. Yo dijera incorrecto, se diría así, above. Pero como lo digo correcto, es above. Okay. Next. Luego, below, que lo mismo podríamos utilizar under, abajo, below, under, okay. Luego está in, que es adentro, pero yo puedo decir que está en mi mano aquí, no está dentro de mi mano, pero sí, miren, is in my hand, the marker is in my hand, in. Y on es sobre, okay, the marker is on my hand. On my hand. Okay? Perfecto. Repito. Behind, in front of, next to, between,
near, above, below, or under, in, on. On. Cuando yo estaba, bueno, yo estudié 5 años para poder enseñar inglés, entonces me tomó como 6 años aprender inglés, pero también enseñé, estudié cómo enseñar inglés, porque saber y enseñar, o saber enseñar son dos cosas distintas, ¿verdad? Ahora, cuando yo estuve aprendiendo, aprendí que cada persona tiene diferente inteligencia. Yo no le puedo decir a usted que sea tan inteligente como tal, porque probablemente usted es más inteligente que esa persona en otro aspecto, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de inteligencia. Una inteligencia es la visual, auditiva, audiovisual, y está la inteligencia kinestética, ¿ok? La inteligencia kinestética, en mi opinión, es la más común, porque yo soy kinestética. Yo aprendo cuando hago, no aprendo cuando leo. O sea, yo puedo leer muchas cosas, pero hasta que yo no hago eso, no lo aprendo. Por ejemplo, yo siento que la enseñanza en ese aspecto ha sido la experiencia. Uno experimenta, uno aprende, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que no se queden solo con la teoría que está acá, sino que usted en su casa vaya y agarre, bueno, usted en su casa, ¿por qué le digo vaya? Ya está en su casa. Usted está en su casa y agarre cualquier objeto y diga, for example, I don't know, the box. So, esta es una caja. Y yo digo, ok, the box is behind. Ok, aquí tengo un cuaderno. Denme un segundito. The box is behind the notebook. The box is in front of the notebook. The box is next to the notebook. Y así, pongan a hacerse ejemplos prácticos. Ejemplos que usted agarre algo y diga, ah, ok, esto, con esto voy a hacer el ejemplo. Y su cerebro va a relacionar el conocimiento escrito con un conocimiento práctico. Y con un conocimiento práctico va a llegar a un conocimiento significativo. Hablo técnico, pero un conocimiento significativo es aquel que nos sirve para la vida práctica. ¿Okay? Que ya no se quedó solamente en esto, sino que, ah, yo vi aquello y ya lo puse en práctica. Entonces se queda en mi mente. Mi consejo es que ahora se vayan, hagan la plataforma 5 minutos, practiquen el tongue twister que les va a ayudar con su pronunciación y hagan práctica. Ok, voy, ajá, ahora ¿con qué hago el ejemplo? Ahora voy a poner esto sobre la mesa. Si está sobre la mesa, ¿dónde está? Ah, it's on the table. Bien, very good. Pero lo voy a poner así encima de la mesa, ¿cómo diría yo? Que está el marker. Oh, it's above the table. Ok, ok. ¿Me comprenden? ¿Cómo van a hacer ese ejemplo? Eso háganlo para ustedes. No es ni para mí, ni para inglés corporativo, ni para, no, para nada. Esto es su conocimiento. ¿Ok? Sí, teacher. Yes, very good, teacher. Excelente. Bravo. Okay. No, okay. Oh, gracias. Yes. Oh, okay. Okay, very good, guys. Practiquen así porque así es como van a entender más y así es como se les va a quedar más el conocimiento. Yes. Yes. Excellent, okay. Guys. So, I will see you tomorrow. Mañana nos vemos, ¿verdad? Cualquier yes. pregunta que tengan, la resolvemos course. Ahí. ¿Tienen una question? ¿No? ¿Alguien dijo question? No. Teacher, una consulta, dice Francisco. Vamos a leer la consulta de Francisco. Así está bien, Francisco. Yo comprendo. Gracias por informar. Ok, very good. Tardó en activar el micrófono. Ok, Keila, comprendo. Gracias, guys, por estar aquí. Gracias a los que me hablan y me hacen sentir que no estoy sola en esta clase. Thank you very much. I will see you tomorrow. Good night. Ok, good night. Have a good night. Good night. Bye-bye. 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 Good night.